puedes comer. Para que no se te olvide, canta siempre esta canción. Que concha de chocolate y también de chicharrón. Usted escucha El Reportero HN Radio, transmitiendo desde Tegucigalpa a través del ciberespacio para todo el mundo. Sigue nuestras transmisiones y compártelas en nuestras redes sociales. En Facebook, búscanos como El Reportero HN Radio, en Twitter como arroba El Reportero HN y en Instagram estamos como El Reportero HN. El Reportero HN Radio, entretenimiento total. A continuación, Sinfo Noticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Comparte nuestra dirección virtual www.elreporterohnradio.com. Muy buenas noches, bienvenidos a Sinfo Noticias, transmitiendo en vivo desde la señal original en la www.elreportero.hn. Ya estamos listos para ofrecer a ustedes este resumen de noticias correspondiente a este día 17 de mayo de 2019. Y como siempre tenemos una agenda bastante pues específica en torno a los acontecimientos más destacados en las últimas horas, tanto en Honduras como en el mundo. Y recuerde, como siempre, tenemos habilitada nuestra línea telefónica, el 2263-4372, así como lo tiene usted ahí en su pantalla, el reportero.hn, y también el número de teléfono, el 2263-4372. Y como siempre, saludando a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de nuestras transmisiones, a Fundación Universitaria Científica del Litoral Atlántico, saludos desde aquí, desde Tegucigalpa, desde los estudios del reportero HN Radio, a Melvin Portillo, que también se ha conectado, también saludamos a Carlos Sánchez Contreras, a Bárbara Castillo Ruiz, también un saludo, gracias a todos ustedes por estar conectados con la señal digital de El Reportero HN Radio, y de inmediato nos vamos con los avances informativos. Este día se ha conocido pues que el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa dijo que ya se están evaluando los impactos relacionados con el nuevo Código Procesal Penal. Y pues este es un tema que se ha debatido en las últimas horas, como es de todos ustedes conocido, porque tiene muchas implicaciones y algunos sectores se han mostrado con mucha duda con respecto a algunos aspectos de este Código Procesal Penal. En el gremio periodístico también hay bastante alerta con respecto a el contenido, principalmente en los delitos contra el honor, ¿verdad?, contra la injuria y la calumnia, porque, y en algunos casos también se rebajan las penas relacionadas también con el narcotráfico, imagínense ustedes, pero estos son temas realmente que debe manejarlo la gente experta, ¿verdad? Uno maneja algunos temas, pero uno no debe ser irresponsable. También hay que analizar, antes de protestar contra una ley, hay que leerla, hay que analizarla, no hay que aventarse uno, como dicen, irresponsablemente, hablar sobre un tema, llevarse de encuentro a alguien solo porque se le antoja o solo porque escuché a otra persona que me dijo que va a afectar esto, que va a afectar lo otro. Hay que informarse uno antes de emitir un comentario y antes de ofender a alguien, ¿verdad? Uno tiene que ser respetuoso siempre, no porque esté de un lado o esté del otro. Ya en Honduras debemos cambiar ese modo de pensar. Tenemos que informarnos primero antes de reaccionar ante una noticia, ¿verdad? En este caso, quien tenga la razón, hay que leerlo, hay que analizarlo, hay que debatirlo, ¿verdad? Para que pues las cosas salgan bien en Honduras. También hay otras noticias importantes aquí en el reportero HN Radio. El Ministerio Público solicita la privación de dominio sobre 235 bienes y productos financieros del ex subcomisionado Barralaga y su clan. Ya le vamos a informar con respecto a esta noticia, y también certifican a peritos forenses policiales. La Secretaría de Salud abastece
establecimientos de salud a nivel nacional. Y ante la huelga en los hospitales, la Secretaría de Salud activa un plan de contingencia adicional para responder a las necesidades del pueblo hondureño. Por otra parte, unos 17 opositores heridos en un motín en una cárcel de Nicaragua. Además, una Corte Federal de Apelaciones ya falló contra Trump en el caso DACA, ¿verdad? Esto es lo que tenemos para informar esta noche y de inmediato nos vamos con los detalles de las noticias aquí en el reportero HN Radio para compartir con ustedes estos acontecimientos destacados de las últimas horas en nuestro país. Y gracias a ustedes por estar sintonizando. Leonor Solórzano ya conectada, a Selvin Pineda, nuestro amigo allá en San Pedro Sula. Saludos, Selvin, un placer saludarle. Nuestra admiración, nuestro respeto para usted, ¿verdad? Hasta la ciudad de Los Orzales en San Pedro Sula, a Doris Oyuela, a Daeri Ramírez, a Rodríguez, a Flaquita. Saludos a todos ustedes. Bueno, como les decíamos en relación a esta noticia, el coordinador general del gobierno, bueno, pero esta noticia será en otro momento, porque vamos a hablar en este momento de el caso de el coordinador del gobierno adjunto en el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, Luis Suazo, informó hoy que ya se están evaluando los impactos del nuevo Código Penal que recientemente se ha publicado en el diario oficial La Gaceta y ha causado varias inquietudes en la población hondureña. En mesas interinstitucionales evaluamos los impactos del nuevo Código Penal en la seguridad de los ciudadanos. Ya comenzamos la revisión con el Congreso Nacional, manifestó el también viceministro de Seguridad Suazo en su cuenta oficial de Twitter, arroba Luis F. Suazo. La amenaza de grupos criminales no permite el relajamiento de penas. Es primordial la seguridad de los ciudadanos, advirtió el funcionario. En torno al nuevo Código Procesal Penal, discusiones sobre la libertad de expresión, libertad de prensa, uso de las redes sociales, de manera malintencionada, castigo para grupos criminales y penas para acusados de violencia doméstica son algunas de las temáticas que se están discutiendo a nivel nacional. Hay una revisión de estos artículos en el nuevo Código Penal, específicamente con delitos de mayor influencia en el país, cambios en las penas, la tipificación de los delitos y otros sectores. Estamos analizando posibles reformas, aseguró Suazo. Obviamente tienen que revisar esta legislación porque en muchos sectores han reaccionado, pero de una manera inmediata al conocer que en el Código Procesal Penal, miren, ya debemos quitarnos esa costumbre de que en el Congreso Nacional se aprueba una cosa y cuando se publica en el diario oficial La Gaceta es otra cosa. Yo creo que en Honduras debemos dejarnos de ese tipo de cosas porque el país no está para esas cosas. Debemos ya ser serios. Lo que se aprueba en el Congreso Nacional debe ser revisado en el diario La Gaceta y publicado tal cual lo envían del Congreso Nacional, ¿verdad? No que de forma antojadiza se va a poner lo que se quiere ya al final ahí, porque esa es una irresponsabilidad y, según tengo entendido, hasta se incurre, ¿verdad?, en responsabilidad penal. Bueno, y el Ministerio Público el Ministerio Público ha solicitado la privación de dominio sobre 235 bienes y productos financieros del ex subcomisionado Barralaga y su clan. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, solicitó la privación definitiva del dominio de los bienes de origen ilícito, propiedad del ex subcomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández, su clan familiar y socios. La UFADPOL en la solicitud detalla 235 bienes, muebles e inmuebles y productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que destacan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias. Todos los bienes se encuentran con medida de aseguramiento ordenada por el juez o el juzgado de letras con competencia territorial en materia penal
procedimiento que efectuó la UFAPOL en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, mediante la operación Perseo ejecutada entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017. En total son 19 lujosas residencias situadas en Colón, Cortés y Lloro, bienes propiedad del ex alto jerarca de la Policía Nacional y su hermano, José Santiago Barralaga Hernández, prófugo de la justicia. Eso es lo que se da a conocer con respecto a esta solicitud realizada por el Ministerio Público. Y en otras noticias, con el fin de fortalecer e implementar más herramientas en el campo de la investigación criminal para el combate a la impunidad, la Dirección de Educación Policial, mediante la Escuela de Investigación Criminal, brindará estudios de conocimiento científico y metodológico a los funcionarios y profesionales de la carrera policial. Estas especializaciones serán de suma importancia en vista de ser los primeros cursos técnicos en documentología, balística y dactiloscopía que se impartirán en la región centroamericana, y de forma particular será la primera vez en la institución policial hondureña. El comisionado general de la Policía Nacional, José David Aguilar Morán, expresó que es un paso extraordinario el que se está dando. Hay que recordar que la prueba científica es irrefutable. Esto certificaría y vendría a apoyar todo el trabajo investigativo en Honduras. Eso es lo que se da a conocer con respecto a esta actividad, y continuamos inmediatamente con más noticias. Vamos a informar sobre lo que les informaba, lo que les dábamos a conocer en un principio. La Secretaría de Salud abastece establecimientos de salud a nivel nacional más de 350 millones de lempiras en medicamentos. Distribuye la Secretaría de Salud a nivel nacional para abastecer los establecimientos a nivel nacional. Alrededor de 6 camiones diarios salen a distintos puntos del país para abastecer los 1.664 centros integrales de salud de atención primaria y los 31 hospitales a nivel nacional, para que cada establecimiento cuente con el listado nacional de medicamentos. Ojalá, vamos a hacer un paréntesis aquí, porque dice aquí que alrededor de 6 camiones diarios salen a distintos puntos del país para abastecer los 1.664 centros integrales de salud. Aquí es donde quiero yo hacer una observación. De nada sirve que se lleven todos estos camiones y abastezcan esos centros de salud. No voy a dar nombres, ni voy a dar lugares, ni nada, pero es un crimen que en esos centros de salud en el interior del país, donde no hay ningún tipo de supervisión, doctores, enfermeras y otro tipo de personal se roben los medicamentos, y cuando va la gente a esos centros de salud, no hay una inyección, no hay una pastilla, no hay nada. Pero usted búsquela en los en las pulperías que están en los alrededores, ahí usted encuentra medicamentos. Y en las farmacias de los centros de salud no los encuentra. Esto es un crimen, sinceramente, lo que se da en muchos municipios de Honduras. Y es una realidad que ahí está, pero que no la investiga nadie, ¿verdad? Eso es un crimen que enfermeras, doctores, personal auxiliar, no se sabe quién, pero cualquiera de estos está robándose los medicamentos en los centros de salud, y por eso es que muchas veces la gente humilde que viene de las aldeas del interior del país no encuentra una pastilla, no encuentra una gasa, no encuentra nada. Es una tristeza, ¿verdad? Esto, así son las cosas, pareciera mentira, pero esa es la realidad. Bueno, se espera que cada establecimiento cuente con un 85% de abastecimiento de acuerdo con el listado nacional de medicamentos, y la próxima semana estará entrando los fármacos correspondientes al próximo trimestre. Diariamente se están distribuyendo entre 10 y 15 millones en medicamentos a nivel nacional, para luego recibir el inventario de las diferentes regiones y dar inicio a la próxima distribución y que los hospitales permanezcan abastecidos. Y siempre en el ramo de la salud, Salud activa un plan de contingencias adicional para responder a las necesidades del pueblo hondureño. La Secretaría de Salud ha puesto en marcha un plan de contingencias adicional que responda a las necesidades de la población ante la huelga que mantiene
un sector del Colegio Médico de Honduras. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que a su dependencia le corresponde dar respuesta en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Y que y es por eso que se está con un plan de contingencia adicional para que la población no resulte afectada. Así están las cosas con respecto a este tema de la salud. Y hoy se ha dado un motín en Nicaragua. Principalmente gente de la oposición que se encuentra guardando prisión en las cárceles de Nicaragua. Al menos 17 personas detenidas por participar en las protestas antigubernamentales en Nicaragua resultaron heridas durante un motín carcelario el jueves, que dejó también un muerto y 7 custodios lesionados, dijeron este viernes defensores de los presos. La abogada Yonarqui Martínez denunció en redes sociales que tras los incidentes en la cárcel, La Modelo resultaron heridos 17 reos opositores, información que las autoridades no dieron tras el motín. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en un comunicado, pidió esclarecer la brutal agresión que ayer jueves recibieron los privados de libertad, que además de una persona asesinada, dejó varios heridos. Demandamos información sobre su estado. Bueno, eso es, imagínense lo que está sucediendo en las cárceles de Nicaragua. Se ha revuelto la gente de la oposición y la policía, las autoridades le han dado palos. Y en Estados Unidos, una corte federal de apelaciones sentenció en las últimas horas que el gobierno de Donald Trump actuó de manera arbitraria y caprichosa al tratar de poner fin al programa de la presidencia de Barack Obama que protege a los inmigrantes jóvenes de la deportación. Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito falló 2-1 que el gobierno violó la ley federal al tratar de poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia DACA, por sus siglas en inglés, sin explicar debidamente por qué. La Corte Suprema está estudiando las apelaciones del gobierno a otros fallos de tribunales que ordenen mantener vigente el DACA. Si el Supremo Tribunal resuelve aceptar las apelaciones, no se esperará una decisión antes de el 2020. Eso es lo que ha sucedido hoy y lo que nosotros tenemos aquí en nuestros estudios con respecto al acontecer nacional e internacional. Queremos hacer una revisión del estado del tiempo. Vamos a ver cuáles son las condiciones del tiempo para el día 14 de mayo. Le pusieron, bueno, vamos a revisar bien aquí qué es lo que está sucediendo. Bueno, es que teníamos mal aquí, pero bueno. Para mañana las condiciones del tiempo, se sigue presentando una vaguada en los niveles bajos de la troposfera e ingreso de humedad del Océano Pacífico, generando lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica y vientos rachados para las regiones del Valle de Sula, Occidente, el suroccidente, central, háblese también del Distrito Central y en el sur. Y las demás regiones, condiciones estables. Para usted que vive en la región norte, se darán poco nublado a nublado con anublados ocasionales con probabilidad media de lluvias y chubascos débiles aislados en los sectores montañosos, actividad eléctrica aislada. Y si usted vive en el Valle de Sula, se dará poco nublado por la mañana a muy nublados en el resto del periodo de este pronóstico. Alta probabilidad de lluvias y chubascos de moderados a fuertes dispersos. Así están las cosas, Leonor, ahí en el Valle de Sula. Dice chubascos de moderados a fuertes dispersos ocasionales, especialmente en los sectores montañosos, acompañados de actividad eléctrica y vientos racheados. En la Mosquitia,
La Mosquitia, que es un sector muy montañoso y muy, muy agreste. Nublados por la mañana, a poco nublados el resto del periodo de pronóstico. Probabilidad baja de lluvias. Imagínense, va a haber baja probabilidad de lluvias débiles, aisladas, ocasionales. ¿Y cómo va a estar en el sector de la región oriental? Va a estar poco nublado por la mañana y nublados ocasionales el resto del periodo. Probabilidad baja de lluvias y chubascos débiles, aislados, ocasionales. En la región occidental, generalmente nublado durante el periodo del pronóstico. Probabilidad alta de lluvias y chubascos moderados a fuertes, generalizados, ocasionales. Actividad eléctrica dispersa. Y aquí donde nos encontramos nosotros, aquí en la región central, generalmente nublado durante el periodo de este pronóstico. Va a estar nublado, pero probabilidades altas de lluvia y chubascos débiles a moderados, dispersos, ocasionales. Actividad eléctrica aislada. Y en la región sur, poco nublado por la mañana y a muy nublado el resto del periodo. Probabilidad alta de lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica. Usted que vive en la zona sur, mire, mañana me llama a usted si no se da este pronóstico, ¿verdad? Para que comparemos, a ver si es cierto. Mire, así va a estar en el sur. Poco nublado por la mañana y muy nublado el resto del día, ¿verdad? El periodo. Probabilidad alta de lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica y vientos rachados. O sea, va a haber viento y va a haber actividad eléctrica, según este pronóstico de nuestros amigos. Saludos ahí a los amigos de Cenagos, que nos proporcionan el pronóstico del tiempo. Aquí en el Distrito Central, generalmente nublado durante el periodo de este pronóstico. Probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos. Va a haber lluvias entonces, ¿verdad? En la parte central, aquí en Tegucigalpa y toda la región central del país. Bueno, vamos a dar una rápida revisión de nuestras redes sociales para saludar a nuestros amigos Jorge Simón, a Kelvin Espinal, Evelyn Girón. Saludos a Osman Hernández, nuestro amigo Osman. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre aquí en el Reportero HN Radio. Siempre nos gustaría que nos dejen sus comentarios y no se olviden que la línea telefónica, el 2263-4372, está habilitada para que ustedes, pues, nos llamen y nos den a conocer sus impresiones. Tanto hay en este país que hablar, ¿verdad? Pero hay mucha gente que ya prefiere mejor no hablar, ¿verdad? Porque y les doy la razón, ¿verdad? Porque muchas veces dice la gente de qué nos sirve hablar en un medio de comunicación, de qué nos sirve si las cosas aquí van a seguir igual. El patrón de la vida aquí en Honduras sigue igual. Combustible ya para arriba, pero esta semana bajó un poquito, bajó centavitos, ¿verdad? No sé. Realmente es que aquí en Tegucigalpa la escala de precios es diferente a la de San Pedro Sula, pero tengo entendido que el rango de los precios de los carburantes es igual, es relativo, ¿verdad? Tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, pero históricamente el precio del combustible ha rebasado los 101 lempiras, cosa que no se había dado históricamente. Hubo un tiempo, me acuerdo yo, que subió a los 100 lempiras y estábamos asustados todos porque estaba caro. 100 lempiras, lo mirábamos demasiado caro el combustible, pero esta vez 101 lempiras y centavos, pero todo está tranquilo. Aquí parece que todos tenemos dinero, porque todo el mundo está tranquilito. La energía eléctrica va para arriba, todo el mundo tranquilo. Imagínense, ayer fui yo a Cable Color. También no me cortan aquí, ahorita. Ayer fui a pagar la mensualidad del cable, pagaba una cantidad y hace 6 meses, tengo entendido yo, pagué 100 lempiras más de incremento porque me dijeron, es que cada tanto tiempo le subimos $6. Ayer llegué otra vez a pagar otros $6, otros 100 lempiras. Eso realmente me impactó porque se llega a un punto donde de incremento, en cada rubro, en cada cosa, en productos alimenticios, en servicios públicos y todo, el presupuesto de la gente se va quedando corto.
no es equitativo tanto el ingreso de la población como el costo de la canasta básica. Es abismal, se va de las manos, pues, porque solo sube el costo de las cosas, pero el costo de los salarios no está subiendo. Nadie está recibiendo incrementos salariales, pero el costo de las cosas a diario está subiendo. Entonces es una situación que se está volviendo incontrolable, y es momento también que se ponga atención a esta problemática antes que se vaya a convertir en una bola, ¿verdad? Que vaya para abajo y que nadie la detenga. Así están las cosas en Honduras. Saludos a Byron Martínez. Un placer saludarle. Estamos totalmente en vivo aquí en el Reportero HN Radio. Hoy nos hemos estado un poquito más aquí conversando sobre este tema. Es fin de semana, ¿verdad? Hoy es viernes. Y ustedes ya saben cuál es el lema aquí. Hoy es viernes. No los estoy incitando a que vayan a emborrachar, ¿verdad? Pero hoy es viernes y hay que descansar, hay que aprovechar el tiempo, hay que recargar baterías, porque los fines de semana, ahora no sé ustedes si ustedes lo notan, o será que es demasiado las actividades que desempeña uno, o porque ya vamos mayores y los jóvenes no lo miran así, pero el tiempo se como que se hace más corto. Un fin de semana ahora parecen horas. Y lo que hice hace un momento se vuelve un recuerdo ya al ratito, ¿verdad? Y rápido, el fin de semana se le va volado a uno y no lo siente, no le ajusta el tiempo para realizar tantas actividades. Así que a usted que nos está sintonizando y usted que está en su casita ya descansando y aprestándose para recibir este sábado. El sábado es el que más disfruta uno, el domingo ya más bien es preocupación porque ya se aproxima, porque ya viene el lunes y como que trabaja más la mente porque está preparando su agenda para el día lunes, ya, ¿verdad? O sea que el día sábado es realmente el que uno descansa. El domingo ya se le va y se le va casi solamente en hacer los preparativos para el día siguiente. Así que es importante que usted se dedique a realizar sus actividades, que no pierda su tiempo, ¿verdad?, en otras cosas, que se dedique a administrar su tiempo, porque ese es el problema. Cuando uno utiliza solo el fin de semana solamente para las distracciones, a veces se le olvidan algunos puntos de agenda que usted debe poner en perspectiva para la semana siguiente y no cumple con las expectativas que usted tenía para realizar mejor sus actividades. Bueno, así están las cosas. Muchas gracias. Byron Martínez dice: estoy indignado. Estoy indignado por la energía Honduras. Cada rato se va la luz y el recibo alto. Tengo amigos que los aparatos electrónicos se les ha quemado por energía Honduras. Bueno, y es que es cierto, mucha gente, una vez que me quemó un aparato a mí, un electrodoméstico, pensé. Porque no solamente fue un electrodoméstico, no solamente fue un microondas, microwave, no sé cómo se le llama esa cosa, para calentar la comida. Se me quemó un televisor, se me quemó un radio, se me quemaron tres cosas de un solo por tantos apagones continuos. Y lo que pensé yo fue llevarme esos aparatos en un carro e irlos a tirar a la puerta de la empresa de energía Honduras. Pero dije yo, no, me voy a meter a problemas, me van a sacar a patadas los guardias, porque sí, es indignante y eso sucede a cada rato. Uno a cada rato enfrenta esos apagones de energía eléctrica y el problema es que no coincide también el servicio con la factura, porque la factura, eso sí, que si no la paga, a veces casi da igual, porque si no la paga le cortan la luz y si tiene luz se le está yendo a cada rato, es un problema. Si tiene electricidad, ¿verdad? Porque, bueno, esas son las cosas que se dan en nuestro país. Esperemos que se vaya corrigiendo, esperemos que la sensatez de nuestras autoridades prime, ¿verdad?, en cada momento. Y en este caso del Código Penal yo he notado una voluntad, ¿verdad? Según lo que da a conocer don
¿cómo se llama? Luis Suazo, ¿verdad? En este caso del Código Procesal Penal, que hay algunos puntos que no le parecen a mucha gente, me parece que las autoridades han como sentido un poquito el clamor y la reacción popular, ¿verdad? Han como medido un poquito la indignación, tal vez no indignación, pero sí como un signo como de alerta y de que podría haber una reacción inmediata que podría derivar en otras cosas. Pero ya observamos que hay una actitud como para ponerle atención a esto al más alto nivel y con toda la seriedad y la responsabilidad que amerita el caso. Porque es mejor ponerle atención a una situación de estas a tiempo y no estar calculando la paciencia de la gente, ¿verdad? Porque ese es un problema. Cuando nos ponemos a calcular y probar hasta dónde llega la gente, puede una situación derivar en otras cosas. Y esto no lo digo incitando, sino de una forma analítica, cómo pueden ser las cosas, ¿verdad? Cómo pueden suceder las cosas. Y eso es lo que sucede, pues. Antes que una situación se vaya de las manos, es mejor sentarse, usar la sensatez, usar la inteligencia, usar esa capacidad, ¿verdad?, que nos da Dios de sentarnos a dialogar para ponerle, buscarle la medicina a la enfermedad, buscarle la solución a los problemas, que eso es lo más importante en un país como el nuestro, que tiene tantas bellezas y que tenemos que luchar para disfrutar de tanta belleza que hay en nuestro país. Tantas cosas bonitas de las que antes disfrutábamos nosotros, tantas cosas bonitas que las disfrutábamos libremente. No andábamos pensando para salir de nuestras casas nosotros a un parque, no andábamos pensando nosotros de salir de nuestras casas a una reserva, digamos. Imagínense ustedes, en las últimas horas estaban unos estudiantes, tengo entendido, yo no sé, escuché someramente la noticia que unos niños de una escuela estaban reforestando. Si alguien sabe esta noticia, agradecería que me refuerce un poquito, ¿verdad? Que me refuerce un poquito cómo se dieron los hechos. Pero sí escuché que unos jóvenes, no sé si andaba el maestro, porque también se ha venido, como decimos popularmente, en la chalana, porque andaban reforestando los jóvenes. Y imagínense usted al nivel que hemos llegado. Los jóvenes andaban haciendo una buena obra, reforestando un espacio ahí, y fueron asaltados. Todos fueron asaltados a punta de pistola. Imagínense ustedes qué terrible. Eso es terrible, eso es intimidatorio. La gente ya se siente como que está obligada a permanecer encarcelada en sus propias casas. Entonces hemos llegado a una situación donde en Honduras nos sentimos prácticamente acorralados. Eso es de ponerle atención. La gente más pensante en nuestro país, yo creo que ya debe reaccionar, no llevarnos en los medios de comunicación solamente por figurar, porque yo miro mucha gente aquí que le gusta tirárselas de analistas. Hay mucha gente que se la tira de analista y solamente pasan robando cámaras. Hasta piden, entrevísteme, por favor, entrevísteme, que quiero ser analista. No, no son así las cosas. Si usted quiere ser analista en este país, use esa inteligencia, pero con seriedad, no con una tendencia para acá o para allá. Utilícela para dar luces a la solución de los problemas, pero con un corazón sincero. No lo haga solamente porque el pueblo hondureño me conozca, para que sepan que yo soy fulano de tal, que yo soy el analista tal. No, solo por ganar un prestigio como analista. Si vas a ser analista, hágalo con seriedad, hágalo con patriotismo, hágalo con el deseo de que en Honduras las cosas cambien, de que en Honduras cada cosa que está fallando, que tiene una debilidad, si usted es analista y es experto en ese tema, en cada ámbito de la vida, analícelo con seriedad, no lo haga de una forma maliciosa. No lo haga con un fondo oscuro allá. Si va a hablar, dígalo en una forma transparente y en una forma sincera, con amor a este país, porque de esa
un montón de gente abunda, un montón de analistas, un montón de expertos que llevan en nuestro país, y pasan los años y pasan los años y solo se llevan en bla 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 hablando y nunca llegamos a una solución real de los problemas. Y cada vez que pasa el tiempo nos vamos hundiendo y nos vamos hundiendo, y esta cosa se está volviendo una arena movediza, ¿verdad? Así que es un llamado de reflexión, ¿verdad? Para todos, que ya asumamos las cosas en nuestro país de una forma seria y muy responsable. Que si vamos a participar en una actividad, lo hagamos con el deseo de colaborar, de dar nuestro granito de arena de una forma sincera, ¿verdad? Porque ya no estamos para estarle haciendo el juego a la política, o de estar haciendo mala política o malos políticos. La política no es mala, ya lo sabemos. Lo que hay son malos políticos. En Honduras hay leyes. En Honduras hay cualquier cantidad de leyes. Las leyes no son malas. Los malos son los que imparten la justicia. Los encargados de impartir justicia en nuestro país. Los que fallamos somos los hombres. Los que fallamos somos los seres humanos. Los instrumentos jurídicos ahí están. Las leyes están ahí, están a la disposición. Pero nos hemos cargado de leyes que ya no hayamos que hacer con ellas. O sea, tenemos que aplicar las pocas leyes buenas que tenemos en nuestro país de una forma responsable, porque es la única forma en que este país puede tener una reversa, porque siempre decimos que cuando algo va mal ya no tiene retroceso, pero Honduras sí podría tener, ¿verdad?, una reversa. Tiene que ser reversible las cosas buenas, no las malas, ¿verdad? Así que agradezco a todos ustedes la fina atención. Leonardo Solórzano, como dice ahí fuera, Energía Honduras, nos están electrocutando, son bárbaros estos, aparte de caro, no hay servicio. Bueno, hay unas cosas. Muchas gracias a todos ustedes, esperemos que este fin de semana sea de mucho descanso, ¿verdad? Para recargar la pila, porque a esta hora ya del día como que se le va bajando la pila a uno, ¿verdad? La batería. Hay que recargarla. Muchas gracias. Un placer saludarles. Les espero este fin de semana también. Presentamos noticias, ¿verdad? Aunque sea un breve resumen, pero ahí vamos a estar ofreciendo los últimos acontecimientos que se den en Honduras y en el mundo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Para recargar la pila, porque a esta hora ya del día como que le va bajando la pila a uno, la batería. Hay que recargarla. Muchas gracias. Esto fue Sinfo Noticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual, www.elreporterohnradio.com. Todas las noticias transmitidas en Sinfo Noticias las encuentra detalladas en el diario digital El Reportero Honduras. Esta estación virtual, www.elreporterohnradio.com. Todas las noticias.